Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Fiscalía General de la Nación. Como ustedes saben, la mecánica de estas conferencias es la siguiente. Primero, hola, ¿se escucha? Primero, el fiscal de corte, el doctor Juan Gómez, va a dirigir unas palabras y luego abrimos... Hola, ahí. Primero el fiscal de corte va a dirigir unas palabras y luego, como es costumbre, abrimos una ronda de preguntas de parte de los periodistas. Los dejo ya mismo con el fiscal de corte. Buenas tardes. Agradezco a todos el interés que demuestran con su presencia a lo que acontece en la Fiscalía General de la Nación. En realidad esta convocatoria tiene por único fin informar a la ciudadanía de los motivos de las resoluciones que adoptamos en nombre de la mayor transparencia que podamos imprimir a la actividad de esta institución. Y tiene también por motivos hechos un contexto de situaciones notorias ocurridas en los últimos tiempos que han puesto, no sé con qué interés, en duda la conducción de la Fiscalía General de la Nación, han puesto en duda la pertinencia de que se adopte en tal o cual tiempo determinadas resoluciones. Yo, como siempre, informo que en mi vida y también en esta función, cuando adopto una resolución es después que la medito, la pienso, utilizo siempre la prudencia y nada indicaba que no lo hiciera en este caso. Dicho esto, como preámbulo, voy a señalar los motivos de resoluciones que adopté en el día de la fecha. La primera, el traslado de la doctora Gabriela Fossati de la Fiscalía de 12º turno de flagrancia y turno a la de 16º turno de flagrancia y turno. Y la segunda es la resolución de disponer el traslado de quien subroga, que en este caso ocupa el lugar que hasta el día de hoy ocupaba la doctora Fossati, de la doctora Sabrina Flores, quien será la responsable de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de 12º turno. ¿Y por qué esa resolución? Como ustedes saben, es público y notorio, los múltiples planteos realizados por la doctora Fossati, manifestando sufrir hostigamiento, inseguridad y presiones diversas. Ha indicado su parecer, valorado la conveniencia y oportunidad, y requerido una respuesta del señor fiscal de corte vinculada a su continuidad llevando adelante fundamentalmente el expediente conocido como el caso Pasaportes, que ha reiterado esa idea que tenía de ser movilizada de esa investigación. Voy a citar, para ser muy concreto, los últimos planteos realizados por la doctora Fossati vía mail, día 4 de marzo. Quizá es momento de que revierta su decisión anterior y me sustituya en la tarea que llevo adelante en estas causas.
No tengo reparos en que los referidos expedientes sean encomendados a otro colega si ello fuera conveniente como mensaje. Mail del 6 de marzo de 2023. En lo personal es muy importante para mí conocer si deberé continuar llevando adelante estos expedientes o seré relevado de la tarea. Agradezco su respuesta oficial a estos planteos. Obviamente, hoy estamos dando la respuesta oficial a los planteos realizados por la doctora Fossati, quien además, en mails recientes del 17 de marzo de 2023, vía correo electrónico, manifestó a quien habla dos opciones de destino posible en caso de traslados: delitos económicos y complejos u homicidios. Y respuesta mía hoy, no es posible encontrar ni una ni otra posibilidad de traslado en razón de que no existe vacante en ninguna de esas fiscalías actualmente. Igualmente, tuvimos en cuenta una resolución 851 del 2017 que establece el funcionamiento de las fiscalías penales de Montevideo con competencia en el proceso penal acusatorio. O sea, se indica la forma en que se configuran los equipos de flagrancia y cómo trabajan en realidad cuatro equipos que responden a cuatro fiscalías en cada turno. Y eso no es un aspecto menor. Debemos tener presente que, y es también un hecho acontecido en los últimos días, que también es un hecho ciertamente desagradable, un incidente entre dos fiscales, y esos dos fiscales estaban en la misma cuarteta, y lo que buscamos es evitar situaciones de futuro. No podemos manejar una institución tan importante como esta únicamente por circunstancias ocasionales sin pensar la forma de resolución definitiva de esas situaciones. ¿Y por qué digo que no es menor? Porque estaba en esa cuarteta que integraba esos dos fiscales, la doctora Fossati y el doctor Romano, estaba previsto el régimen de subrogaciones, cómo se suplen las licencias, las vacancias temporales, sino y fundamentalmente quién reexaminan los casos cuando una fiscal, en este caso la doctora Fossati, resuelve un archivo y el denunciante o la víctima pide el reexamen del caso. Es decir, buscamos con este traslado cambiar la integración de lo que llamamos las cuartetas de turno, evitando precisamente que se den situaciones como las que manejamos. Además, el traslado dispuesto, atendiendo a los diversos planteos de la señora fiscal en cuanto a la necesidad y bienestar laboral y personal, ese traslado efectuado constituye un movimiento horizontal con análoga función e igual grado de jerarquía, por lo que no se lesiona derechos de carrera funcional ni derechos adquiridos de la profesional trasladada ni de otros fiscales.
Eso es en lo primordial, en lo sustancial, lo que tenemos que informar sobre esos traslados, que no busca, primero, cumplir con las obligaciones legales que tengo que cumplir, que es la organización del trabajo que desarrollan las fiscalías. Y segundo, comunicar a la población que los traslados en cuestión no tienen relación directa ninguna con denuncias o denuncia, concretamente, lo digo con todas las letras, con la denuncia realizada por un profesional abogado, doctor Camaño, no tiene ningún tipo de relación. Ese tipo de denuncias que son comunes, que recibimos prácticamente todos los meses sobre actuación de algún fiscal en todo el país, siguen la misma rutina, para que me entiendan. Se recibe, se pasa a jurídica para que le realice su informe que al día de hoy todavía no tengo a mi disposición, y cuando lo tenga haré las resoluciones que corresponda, que estime que por derecho corresponda. Eso quiero aclarar, porque acá no se trata de actuar bajo presión de absolutamente de nadie. Nosotros cumplimos la obligación legal y constitucional que nos ampara, con independencia y con mucho respeto, pero con mucha independencia, a toda cuestión que tenga que ver con partidarismos o ideologías. Nosotros no estamos para eso, estamos para garantizar a la población un servicio serio, un servicio confiable, un servicio de cara a las necesidades de la gente, y en eso estamos y seguiremos estando, luchando hasta que sea posible. Bien, agradecemos al doctor Gómez. Vamos a abrir un espacio de preguntas ahora en el torno de las 4 o 5 preguntas. Les pido que utilicen el micrófono, por favor, porque se está grabando la conferencia para los colegas de ustedes del interior o que no han podido venir. Gonzalo les va a pasar el micrófono. Me había levantado primero la mano Georgina, después Paula, después Guillermo Loza, acá, y ahí y terminamos. Doctor, sabido es, claro, que es una causa sumamente difícil la de Astesiano, por todos los ribetes que tiene y todo lo que mejor vendrá si se sigue la investigación, ¿no? Y se va a seguir, por supuesto, a cargo de la doctora Sabrina Flores. En estas horas, antes de proceder a cambiar a Fossati, usted debió llamar, pero no deber, porque dependa usted del Poder Ejecutivo, no depende, pero tuvo que tener una conversación con el presidente de la República, pero bueno, para adentrarlo en este cambio, porque es natural, porque tal vez sea natural por la causa que es, ¿no? Que es difícil, digo. Le respondo que soy absolutamente respetuoso de la institucionalidad, y si tuviera o no tuviera una conversación con el señor presidente, queda a su dominio, y es todo cuanto le puedo contestar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle, porque la primera vez en realidad que Fossati pidió el traslado, usted dijo que en el medio del río no se cambiaba el caballo. Quería saber por qué decide cambiarlo ahora. Y también ella dijo en la prensa que prefería no ser trasladada. No sé si le ratificó eso en la reunión o le dio otra versión. Mire, primero, la causa
principal, para llamarla de alguna forma, ha culminado con una sentencia de condena, ha culminado con una actuación que nosotros reconocimos y vuelvo a reconocer muy exitosa de la doctora Fossati y de su equipo, por lo cual esa era la causa que estábamos hablando en ese momento, que nos pareció que la sociedad no iba a entender cómo un fiscal de corte resolvía quitar una fiscal que estaba investigando algo que era de interés público, no tenía ningún argumento de sentido común para adoptar la otra medida. En cuanto a lo que usted me pregunta, tuvimos una larga charla con la doctora Fossati en el día de hoy y me manifestó su idea de que la trasladara a delitos económicos. Obviamente no es esa mi determinación, por respeto a la institución, por respeto a los compañeros, a los colegas fiscales que trabajan y por respeto a las personas. Yo no soy de tomar decisiones apresuradas. Esto lo medité, no obstante algunas críticas y muchas que seguramente voy a recibir en las próximas horas, días, pero que en realidad son los gafes del oficio. Doctor, una consulta. ¿Cómo evalúa usted el desempeño, más allá, digamos, en la investigación propiamente dicha por la causa Astesiano, todo lo que se ha surgido en los últimos días en torno a la figura de Fossati, pero en torno a la institucionalidad de la Fiscalía, con una pelea entre dos fiscales que termina con una denuncia de carácter administrativo o un señalamiento, con esta situación, cambiando de fiscal en una causa que es importante, justamente a raíz de idas y vueltas de una fiscal que dice que, por un lado, quiere que la cambien de causa y después cambia de opinión? ¿Qué visión tiene sobre todo eso? Mire, somos seres humanos. Los seres humanos muchas veces no siempre tienen las reacciones o cumplen las acciones que uno entiende como las mejores. Yo, en lo personal, lo que pretendo es una fiscalía seria, una fiscalía que dé respuesta a la gente, una fiscalía que investigue todo, todas las cosas que estén para investigar. Acá no se trata de frustrar ninguna investigación. Y las personas a las cuales, en este caso, la doctora Sabrina Flores, tiene la capacidad, como cualquier otro fiscal, los casos no son de fiscales, los casos son de determinada fiscalía. Quien está tiene la responsabilidad de llevar adelante. En cuanto a lo que subyace por ahí, de que como que no hay conducción, bueno, me corresponde a mí esa crítica. Yo obviamente entiendo que es una crítica que no se justifica en los hechos, pero en este país uno felizmente respeta las opiniones de los demás, aun cuando no estén de acuerdo. Yo creo que basta mirar el año y 6 meses prácticamente que llevo y verán si hubo o no hubo conducción, si hubo o no hubo cosas positivas, y bueno, y en ese momento me señalarán qué es lo que fue negativo, y aprenderé de la opinión de ustedes o de cualquier ciudadano, pero también, y sé, tengo la más absoluta certeza que hemos hecho cosas que han sido muy positivas para la vida de la institución, que, como siempre digo, es la institución de mi vida. Últimas dos preguntas, por favor.
Doctor, buenas tardes. La condena a Astesiano se dio mediante un acuerdo abreviado, una decisión que Fossati justificó de diversas maneras. ¿Es probable, es posible, cabe la posibilidad de que la fiscal Flores revise alguna de las cuestiones, algunas decisiones que se han tomado en este caso? En absoluto no. No, porque en este país nos regimos por normas jurídicas, y que en este y en cualquier caso son aplicables a todos los casos. Y le manifiesto que si bien existe un recurso que se llama de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, eso es en beneficio de la persona que fue condenada. Yo no le puedo contestar por la persona que fue condenada, pero le puedo garantizar que el Ministerio Público, primero, estuvo satisfecho con, vuelvo a reiterar, con la labor de la doctora Fossati y del equipo en llegar a ese acuerdo, que lo consideramos muy positivo, y lo vuelvo a reiterar para que no queden dudas. Y en función a eso, garantizo también, porque no me gusta que anden circulando situaciones que no se compadecen con el Estado del Derecho, como eso, que el cambio de fiscales puede afectar. El cambio de fiscales lo que va a permitir es que se siga trabajando. Aspiramos, sin tanto ruido mediático, si bien la función que ustedes cumplen es muy importante, y obviamente sin que no he sufrido ningún tipo de presiones, o si alguien ha intentado hacer presionarme por alguna circunstancia, sepa la población que yo respeto a la gente, y si estoy acá no es para andar haciendo mandadas a nadie. A nadie, eso tengan la mayor certeza que se pueda uno expresar. Espero haber contestado su pregunta, y le vuelvo a decir, no es siquiera una posibilidad la revisión, salvo que la pida la persona condenada, y eso lo dice la ley, no lo dice este fiscal. Última pregunta, Fabricio. Sí, acá a costa de Radio Centenario, fiscal. Mi cobertura por general se da en el Parlamento Nacional, y la semana pasada la senadora Graciela Bianchi volvió a insistir con una división dentro de la Fiscalía respecto al ex fiscal Díaz, y decía que esto generaba el problema institucional dentro de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo caen estas críticas de parlamentarios al fiscal de corte? Están en su derecho a hacerlo, como yo estoy en mi más absoluto derecho de decir que es una de las tantas falacias que se manejan. El doctor Díaz dejó de ser fiscal de corte el 6 de octubre del 2021. Estamos en el 2023. Ha pasado mucha agua debajo de los puentes, y para nada, yo le faltaría respeto a la población si estuviera haciendo algún tipo de mandados al doctor Díaz o a quien fuera, o a la senadora Bianchi, a quien, personas ambas que respeto, pero que en modo alguno inciden en mi trabajo, no tienen por qué incidir, no lo hacen. Esa percepción que usted maneja, lamentablemente, a veces le hace mucho más daño a una institución que necesita que la población primero entienda la responsabilidad que tiene, pero también necesita un grado de trabajar en silencio, como hacen cientos de fiscales que trabajan diariamente en silencio en causas tan importantes en cuanto a los bienes
bienes jurídicos que se tratan en esas causas, pero que sin embargo no tienen la atención mediática que tiene, por ejemplo, la causa pasaporte. Son cosas que lamentablemente no está en mí manejar el interés que tenga el periodismo, la gente, sobre tal o cual cosa. Sí les digo, el trabajo de cientos de fiscales diariamente que llegan a soluciones muy favorables para la sociedad, fiscales y funcionarios, tanto administrativos como técnicos, que trabajan con una gran dedicación, con un gran compromiso, y que es una de mis preocupaciones permanentes en cuanto a mejorar el servicio de la Fiscalía General de la Nación. Bien, agradecemos la presencia. Fijamos 5 preguntas, Guillermo. ¿Pero cómo se va a instrumentar el cambio? Es decir, ¿el cambio de fiscal arranca mañana? ¿Arranca cuándo? Le contesto brevemente. Arranca mañana, se va a instrumentar como todo cambio. Una se hará cargo de la fiscalía a la cual fue trasladada, la otra deberá hacerse cargo de la otra fiscalía. Lo que sí es, también vuelvo a reiterar, de que la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía de Corte, pondrá, para que no haya ningún tipo de duda, todo lo que tiene, como lo hizo con la doctora Fossati, pondrá todo lo que tiene a disposición de la doctora Sabrina Flores para que no se frustre nada, y respetará el trabajo que se viene haciendo, pero lo que sí intento, quiero y manifiesto, que el trabajo sea silencioso, en el sentido de que no estemos permanentemente sujetos a este tipo de situaciones mediáticas que no le hacen bien ni a la Fiscalía General, ni a los fiscales, y mucho menos a la sociedad. ¿La cripta queda? ¿La cripta de Fossati y el coordinador quedan en esa fiscalía? Mire, usted es una periodista muy informada y yo le voy a contestar algo que usted conoce. Los dos tienen venias, y hoy voy a aprovechar, ya que están todos los medios, para volver a, no a reclamar, a pedir la comprensión de las autoridades públicas de que nos aprueben las venias. Son todas regulares, son 25 venias, implican el 8% de la capacidad de fiscales. Y tanto la doctora Gloria Nicolini como el coordinador están en esas venias. La doctora Nicolini para ocupar una fiscalía en el interior de la República. El coordinador para ocupar un cargo de fiscal adscrito y será destinado a una fiscalía. En muy breve plazo, si tuviera la felicidad de que se me concedieran esas venias, daría de inmediato posesión de cargo a los 25 miembros del Ministerio Público que están esperando esa situación. Vuelvo a manifestar el agradecimiento a ustedes por la cobertura, a transmitir a la población la serenidad y la calma que es necesario que tengamos para salir de esto, que son incidentes que ocurren en la vida, pero que no nos pueden detener en lo que tenemos como objetivo permanente y final. ¿Cuál es ese? Brindar un buen servicio a la gente. Muchas gracias. Bien, gracias.